Hey, muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día está en este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y el día de hoy tenemos actualización de Gran Turismo 7. Llegaron cositas nuevas. Aquí están todos los detalles. Bueno, en realidad creo que aquí, esta es lo. Tenemos todos los detalles. La verdad es que no lo sé. No, porque no es 23 de. Bueno, sí que sí, que sí, que sí. Bueno, vaya, en fin. Tenemos actualización nueva de Gran Turismo, con lo que pues llegaron nuevos autos. Que ya se había dicho cuáles eran. El principal era el Suzuki Scudo. Los tres son Suzuki, si mal no recuerdo. También hay uno de GR3, si no me equivoco. Exacto. Este es el Vision GT. Que creo que entra en la categoría de GR3. Sí, efectivamente. 450 mil dólares. Precio un tanto elevadiño. Y de momento creo que el Suzuki Scudo aún no se puede comprar. Vamos a ver. Que si no sale aquí es porque no se puede comprar. No, todavía no se puede comprar. Pues bueno, nada, tocará esperar un poquitito. Uf. Pero la salsa de este video viene en circuitos mundiales. Han agregado en el apartado de Estados Unidos el circuito de Watkins Glen, uno de mis circuitos favoritos de todos los tiempos. En realidad, fuera de la Fórmula 1, me atrevo a decir que es de mis circuitos favoritos. Y el día de hoy, pues vamos a hacernos la experiencia de circuito. Paga 1 millón, da 200 mil dólares por completar todo en bronce. Es la versión larga. No sé si, a ver, carrera arcade. Tenemos, claro, tenemos solamente dos versiones. Existe una tercera versión también. Bueno, en realidad, pues, en realidad serían dos versiones más. Que es sin la chicane que tendríamos por aquí. O sea, esta parte así a tope, pero sin chicane. Son más que nada para vehículos que no son tan potentes. Funcionaría bastante bien. Y lo mismo con la versión larga, pero sin la chicane. Pero bueno, nada, vámonos entonces a la experiencia de circuito que tengo muchísimas ganas de ver. Este circuito ya dentro del juego que no había visto absolutamente nada. Entonces, pues bueno, aprovechamos y así explico un poco el circuito por encima. Este circuito queda ubicado en Estados Unidos, como mencionaba anteriormente. Y la primera curva es una curva que me encanta mucho porque es embajada. Después, como que se invierte el peralte por aquí. Y yo, la verdad es que en este piano siempre uno se sale. Lo que pasa es que en Gran Turismo no sé dónde estará el límite de la curva. Me gustaría empezar a ver dónde están los límites ahí. No lo hicimos ni bien ni de a medias, pero bueno, nos sacamos el oro ahí. Pero lo hicimos súper mal. Y ahora vendría una parte muy, pero que muy complicada. Vendríamos una subida muy extensa, aquí ya pasamos parte de la subida, todo eso es a tope. Y llegaríamos a la chicane. Una chicane muy rápida, de tercera velocidad. Vamos a frenar por aquí más o menos ya. Tiramos para adentro. Vamos a tirar aquí, eso es, salimos rápido. Y aquí un curvón bastante largo para llegar a la parte larga del circuito. Por aquí nos meteríamos hasta acá. Vamos por aquí, nos pegamos a la derecha. Vamos a frenar por ahí cerca del cartel de los 200. Dejamos correr. Muy bien recreado en Gran Turismo, me gusta mucho. Vaya que me gusta. Aquí, no sé, frenaremos en el segundo cartel, más o menos. Estoy frenando muy conservador, pero es que obviamente no tengo referencia. ¡Uy! No tengo las referencias en este juego, cómo me patinó al final. Capaz que tengo que repetirlo nada más por el trayazo que me pegó al final. Efectivamente. Qué tremenda trastada. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O sea, como mencionaba, ¿no? Esta parte, subida a tope. Aceleración a full. Aquí yo creo que yo freno un poco conservador en el anterior. Vamos a frenar un poquito más tarde. Los pianos no son tan asesinos. Son asesinos, pero no tan asesinos. Como los recuerdo en otros juegos. El único juego donde he corrido en este circuito es Project Cars, tanto en el 1 como en el 2. Me gustaba mucho hacer carreras aquí porque es un circuito corto que tiene un poquitito de todo. Va a brindar grandes competencias en Gran Turismo, desde ya lo digo. Creo que nos va a brindar una experiencia bastante divertida y agradable a todos, tanto para carreras diarias como para torneos, etcétera, ¿no? Ahí metemos el cambio un poquito temprano y salimos y ya está, ya estaría, ¿no? Pues ahora sí, por poco, por poco. Pero bueno, tomé en consideración que no he dado ni una sola vuelta tampoco, vaya, o sea, es que estamos aquí sacándolo básicamente la primera. Y vendríamos a la parte más complicada del circuito. Vendríamos precisamente aquí a la frenada, a mi percepción, la más difícil, y después de esa la curva más difícil. Atentos, se viene. Aquí viene una frenada bastante complicada, donde hay que bajar mucho, es muy fácil. Querer adelantar aquí y pecar de optimistas e irnos afuera. Y es importante salir bien para esta parte de aquí, que es la curva más complicada. Se entró un poco tarde, no tan tarde como yo, vaya, para poder salir lo más rápido posible. Génesis patina bastante.
Aquí vamos a frenar. Esta es otra curva donde hay que ver cómo hacen con los límites de pista, pero salirse suele ser más contraproducente que producente. Frenamos aquí y nos tiramos para adentro. Es una curva que se puede hacer mucho más rápida. Fui muy conservador. Pero bueno, como decía, ¿no? Primera toma de contacto. Déjenme rodar un poquitito primero para, pues, más que nada aprenderme referencias. Porque la última vez que yo corrí en este circuito fue hace años ya. Igual hace 6 años o así, capaz. No sé, yo dejé de jugar Project Cars hace mucho tiempo. Así que, pues bueno, eso. Ahí vamos bien, salimos bastante bien. Aquí me fui largo la vez pasada, evitemos irnos largos ahora. Es que claro, esto es un cambio de rasante porque vienen en subida y después se ponen como plano. Uy, casi el muro. Ahí perdí mucho tiempo. Y es muy fácil eso, ¿no? Irse largo en esa curva. Aquí frenamos. A fondo. Se puede hacer mucho más rápido la última curva, ¿eh? La pista es muy ancha, muy ancha. Me gusta mucho la pista, la verdad. Ya me veré probando combinaciones aquí. Me gustaría correr con el Radical. Quiero hacer carreras ya con GR3 aquí también. No estoy seguro que GR1. No estoy seguro de querer meter en esta pista GR1, pero seguramente alguien tendrá ganitas de probarlo igual. Coméntenme ustedes, ¿qué les parece el circuito número 1 y número 2? ¿Qué autos les gustaría meter aquí en Watkins Glen? ¿Conocían el circuito? ¿No lo conocían de nada? También me gustaría pues saber eso, ¿no? Si ya tenían conocimiento de este circuito o Nel, todavía no. Y pues nada. Frenamos por aquí. Bueno, ahí sigo perdiendo mucho tiempo en general en todo el sector, creo yo. En todo el sector estoy perdiendo mucho tiempo. Bueno, venga, que en esta ya sale ahora sí. En esta ya sale ahora sí. Vamos a poner el reparto un poquitito para atrás. Y a ver cómo va ahora. A ver si no me voy largo ahora aquí, loco. Me sigo yendo largo. Ahora entré mejor, pero entré muy rápido. No sé, pues bueno, sigo haciendo la misma trastada. Sigo perdiendo todo el tiempo en la salida de esa curva. ¿Qué lo decía? Es la curva más difícil de todo el circuito. Es la curva por de lejos la más difícil de todo el circuito. Aquí creo que lo más interesante, y es algo que no mucha gente hace en este juego, pero creo que va a ser la quali. La quali creo que va a ser muy interesante. Porque hacer un circuito tan corto, creo que la vuelta, bueno, no sé en cuánto tiempo rondará la vuelta, la verdad. Un minuto y bajos, ¿no? No creo que sea un tiempo muy, muy alto aquí. Va a ser muy reñido porque cometer ciertos mini fallos van a penalizar muchísimo. Principalmente si estás corriendo mucho a un nivel competitivo. Bueno, venga, ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora sí ya mucho mejor. Ahora pequé de casi muerdo el pasto aquí y me quedé un poquito, pero creo que ahora sí ya está. Creo que ahora sí ya está. Pues no. Pero bueno, hago corte y cuando lo haga, loco, qué vergüenza. Venga, chicos, ahora sí. Venga, ahora toca la vuelta rápida, la vuelta completa. A ver, no sé, seguramente los deje con el intento ya definitivo porque verme aquí, intentarlo igual 6 o 7 veces, o como dos, o como una, quién sabe. Prefiero ya hacer el corte definitivo a las finales. Tiempo que nos piden, 1:47, pues pensé que el tiempo iba a estar mucho más bajo, pero claro, lo calculé en base al circuito corto, no con el largo. Así que, bueno, nada, venga, cuando tenga la vuelta definitiva, los dejaré con ella.
Bueno, pues no me ha costado tanto al final. Pensé que me iba a costar un poco más, pero no. Par de fallos ahí en la primera curva. Creo que me salí tres veces más que nada probando hasta dónde podía sacar más o menos el carro. Y el resto es que es fácil sacar la vuelta aquí. Como decía, lo difícil aquí es el último parcial, más que nada, el sector de curvas del final. Pero bueno, ya le agarré el golpe en gran mayoría, principalmente a la penúltima curva. Se hace sin frenar, simplemente levantando el pie un poco, se acomoda y puede salir bien acelerado, tocar el piano. No penaliza tanto como yo pensé que penalizaría esta subida, como lo mencionaba, con el pie hasta el fondo, tratando de trazarlo lo máximo posible. Ahora, en este circuito, esta parte es muy clave porque si es un auto que genera mucho rebufo, ahí ya estás pegado al auto de atrás. Entonces hay que gestionar muy bien la salida de la curva y tratar de tener el rebufo justo para cuando terminamos de subir. La chicane la hice perfecta, me atrevería a decir, o muy bien, la verdad. Esta parte la hice bastante bien. Pequé de optimista en algún punto, aceleré de más y me fui al piano. Aceleré 2 segundos antes o así. Pero bueno, en fin, ni tan mal. Y aquí, pues bueno, sobreviviendo para no dañar la vuelta, básicamente. Es que eso es todo. Evitar dañar la vuelta. En la curva esta que viene, es muy fácil que el carro se te vaya atrás con el acelerador. Me di cuenta en la práctica y aquí casi lo pierdo. Hay que tener mucho cuidado con el tacto del acelerador si vas sin tracción de control, como debería ser. Y pues nada, las últimas curvas. En esta me fui largo y todo, creo, si mal no recuerdo. A ver, ¿me fui largo? No, pensé que frené un poco tarde. Sí, me fui largo. Me fui largo, me fui largo. Tuve que levantar de más. Y aquí, creo que también me fui un poquitito largo. No, 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 no me fui tan largo. Ni me patinó tan. Bueno, sí, en la salida sí. Aquí, como decía, en esta frené, pero es que no se frena aquí en realidad. Levantando el pie, el auto se acomoda y después dándole gas, el auto sale bastante rápido. Última curva, se frena muy poco y la salida tratando de. Bueno, que va, a mitad de curva ya acelerador a tope. Y ahí está la vuelta hecha. Y así son 1.200.000 dólares que nos aprovechamos y nos sacamos de una vez, la verdad. Así que, gente, este ha sido Watkins Glen. Mi percepción del circuito me gustó mucho. Approve al 100%, me gustó bastante. Y pues bueno, comenten ustedes, les gusta, no les gustó. Y pues nada, los estaré leyendo yo en los comentarios. Sin más que agregar, gente, paso a despedirme. Un buen like, como siempre, algún comentario. Si gustan suscribirse, pues hombre, yo estaré muy feliz de que se suscriban y apoyen aquí al canal. Y en la descripción tenés enlace a todas mis redes sociales. Sin más que agregar, gente, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.